bienvenidos una vez más al canal. Bueno, hace 1500 siglos que no hacía un video. Sí, perdonen por no haber subido por largo tiempo, pero bueno, acá estoy. Hoy les traigo un haul, les voy a estar mostrando algunas cositas que compré online, otras que me regalaron. Ya pasó mi cumpleaños, así que tengo un par de cosas de mi cumpleaños medio random. Pero bueno, quería empezar grabando algún video para ustedes, así que me gustaría que me dejen en los comentarios qué otros videos les gustaría ver, o por mis redes sociales, que también les dejo los usuarios en la descripción. Vamos a empezar con la primer cosita, que es, me la mandaron de una página que se llama Soulfeel, que me llegó acá por correo en esta caja. Soulfeel es una página web que vende accesorios, anillos, collares, todo ese tipo de cosas que son re lindas, así que les voy a mostrar lo que pedí. Bueno, me llegó todo en esta cajita así por el correo. Tardó bastante en llegar, pero llegó. Bueno, todo lo que les estoy mostrando en esta página, les voy a dejar los links en la descripción por si quieren comprar alguna de las cositas específicas que estoy mostrando en este video. Pero si no, también les voy a dejar el link directo a la página, que es soulfeel.com, para que vean las cositas lindas que tienen, que ponen artículos nuevos cada miércoles. Todo lo que pedí venía en bolsitas individuales, pero bueno, yo ya las saqué. Primero que tengo acá es un collar personalizado, que me parece una de las cosas más lindas de la página, que puedes personalizarte pulseras, anillos, collares. Es muy lindo como para hacer un regalo o para comprártelo. Que le puse Cande. Obviamente pueden poner su nombre o alguna palabra que les guste, pero eso sí, es re lindo, me encanta. Me pareció re lindo y la calidad es muy buena, las cosas son de plata. Trajo un certificado que dice que los artículos son de plata y la verdad es que sí, son muy buenos y la calidad es muy recomendable. Bueno, después otra cosa que me pedí fue una pulsera. Pedí esta, que es la personalizada, que sí, esta también la personalicé. Es así, y acá trae un corazoncito, y lo que hice fue en el corazón agregarle una palabra que yo le puse Moon Girl. No sé si en la cámara se va a llegar a captar porque está muy chiquito. Yo cuando lo estaba acomodando sé que puse la tipografía bastante chiquita, pero en persona sí se ve. En el talle 16, porque obviamente ahí te muestra cómo te puedes medir la muñeca para no pedir las cosas mal. Y el talle 16 era el más chico y es mi talle porque tengo la muñeca muy chiquita, así que se pueden guiar por la mía. Que esta es normal, o sea, no es personalizada, tiene acá un circulito. Y es talle 17, porque tenía miedo de que no me fuera a quedar. Pero sí, me quedan las dos, esta me queda un poquito más floja. Y estas pulseras son así simples, como podrán ver, pero les puedes comprar, que en la página hay un montón de dijes. Así que les voy a mostrar los que yo pedí. Un dijecito común es una pelotita azul que dice Soulfeel. Nada, es muy básica, pero me gusta mucho. Es un autito rosa que tiene ahí una tabla de surf. Muy cute. Este es sin duda alguna mi favorito y es una tortuga, un dije colgante. Es súper chiquito, es el más chiquito de todos y es un círculo que viene a ser un delfín. Y bueno, esos dijes los puedes poner en la pulsera y quedan divinos. Y las últimas tres cositas que pedí en Soulfeel fueron anillos, que soy fan de los anillos. No me acuerdo en qué medida los pedí, pero casi todos me fueron bastante bien. Así es, plateado, es simple. Este fue el único que en la página se veía como que diferente. Yo pensé que los diamantes que estaban acá estaban dentro del anillo, pero no están tipo sobre. Igual no me disgusta, la verdad me parece re lindo anillo. El otro también me encanta, pero es uno de mis favoritos, pero lamentablemente me queda grande. No sé en qué talle lo pedí, no me acuerdo. Pero para los talles me medí el dedo con un pedazo de lana y con eso fui guiándome. Pero es súper lindo este anillo. Lástima que me queda grande como que en casi todos los dedos. Es este de acá que viene a ser como unas ramitas. Y es en color rose gold. Me encanta este anillo. Es
Muy. Traía varias cositas que les voy a mostrar. Lo primero es esta cajita. Yo supongo que es por si querés regalarle las cosas a alguien, lo cual me parece re lindo. Sí, todo suavecito, por si querés regalarle lo que compraste a alguien. Cosa que es acá donde yo estoy guardando los accesorios, que es una bolsita. Esta, que es como para guardar el collar. El último trae la bolsita. Bueno, eso fue todo lo que pedí en la página Soulfield. Recuerden que les voy a dejar el link de las cositas en la descripción. Y si usan el código CAN10 van a tener un 10% de descuento. Tienen tiempo de usar ese código hasta el 27 de octubre. Así que ya saben, si tienen ganas de comprarle algo a alguien o se quieren comprar a sí mismos. Bueno, ahora voy a pasar a mostrarles otras cositas que tengo. Bueno, resulta que fue mi cumpleaños, gracias a todos los que me mandaron mensajes de feliz cumpleaños. Yo sé que fue hace bastante, pero gracias a todos por acordarse y mandarme mensajes. Y si se preguntan, Candela, ¿qué te pusiste el día de tu cumpleaños? Bueno, acá está el outfit que me puse, que fue parte de mi regalo de cumpleaños, de Como Quieres. Y bueno, es un vestido de encaje así. Es todo rectito y de encaje, no tiene como que algo wow. Y lo combiné con este saco que no me acuerdo de qué local es, pero es hermoso. Es así todo de peluchito. En la cámara se ve un poco más claro, pero es rosita pastel. Si no saben, hoy lo van a saber. Amo el rosa pastel. Muy peludito, es muy suave, no sé cómo explicarlo. Es de manga larga. Y en el final, que es bastante largo, tiene esto, así. Y lo último fueron estas botas. ¡Ay, que son hermosas! Son de Zara y son como un color rosa. Yo diría que es como un rose gold, yo diría. Y está así suavecito, no sé si se llega a notar, pero son muy lindas. Venga, tengo dos cositas de Como Quieres que son similares. Yo no sé qué me pasó, pero me di cuenta que me gusta esta tela, no sé. Pero tengo este vestido que es rosa. De lo mismo, tiene otro tipo de flor, pero también es de encaje. Y es diferente en el corte. Es acá como que transparente y ahí no. Es de manga corta y tiene la cintura como que marcada, no sé. Y este es más corto que el otro que les mostré. El último que tengo de Como Quieres, que también es parecido, es esta pollera que también es de encaje. Tiene de vuelta otro tipo de flor. Me acabo de dar cuenta que todos tienen un tipo de flor distinto, pero son todos de encaje. Y es blanca, sí, como pueden ver. Bueno, y acá voy a saltar con maquillaje. Compré maquillaje. Bueno, primero tengo unos pinceles con brochas. ¡Cling! Tengo pensado hacer un video de maquillaje, que ya les había contado por mis redes sociales y muchos tenían ganas de ver ese video, así que pronto lo voy a hacer. Bueno, estas son las brochas, la marca es Real Techniques y lo que me gusta es que acá dice para qué es, o sea, wow. Esta de acá, que es como para polvos. Esta otra que, esta yo la uso para la base. Esta que es como para el contorno. Esta la uso para el corrector. Tengo estas dos que uso para los ojos. Bueno, después tengo esta paletita de L'Oreal, que es una infalible Sculpt. Es una paleta como para hacer con dos. Trae, viene así, como con dos. Y lo que me llama la atención de esto es que cuando lo tocas parece crema, pero cuando lo aplicas es en polvo. Interesante. Acá trae un espejito. Y esto es como para, esto es como para contornear y esto es como para iluminar. Es como para iluminar, no me resultó muy bueno, pero el otro sí. Tengo un labial, este es de Revlon y es un labial mate líquido. Hace cuánto que quería un labial líquido mate, les juro. Pero es muy buen labial. Este es el color. No sé qué tono es, pero algo así es el color. Y bueno, tengo esto que es un regalo de cumpleaños, que me regalaron una paletita de sombra. Es de espejo, por eso tiene todos mis dedos marcados, pero es un espejo. Acá tiene otro espejo, tremendo espejo, y acá tiene lo que sería la máscara de pestañas, labiales, las sombras, que trae cuatro sombras, y los pinceles, uno para los labiales y otro para los ojos. Aparte,
es algo así, que trae rubor con su brocha y un polvo con una esponjita. La verdad me encanta esta paleta y me parece que, creo que se llaman como paletas de viaje, porque literal si te vas de viaje te llevas la paleta y listo, porque tiene... Bueno, ahora voy a pasar con ropa, que tengo ropa de la marca Sosipo. Si me siguen en Instagram por ahí habrán visto algo, pero si no me siguen vayan a seguirme, porque las cosas que les estoy mostrando acá seguramente las vean mejor, outfits y esas cosas en Instagram, así que les dejo mis redes en la descripción para que me sigan. Tengo varias además de Instagram. Primero tengo esta remera que la amo, la uso un montón de veces ya. Es de manga larga, no sé cómo explicar el material de estas remeras, pero es un material súper suave, es como que no se arruga, no sé, es genial. Es muy calentita para invierno. Tiene dos colibrís así con lentejuelas, son hermosos. Y acá trae hombros descubiertos. Amo esta remera, este jean, que lo estoy usando un montón porque lo amo. Es elastizado, tiro alto y tiene acá todo roto. Me gusta mucho este jean y lo uso como con esto doblado. Me parece que queda re lindo. Después, otro conjunto que seguro también me vieron, fue con esta remera. Mismo material que la otra. Es blanca y tiene acá como, lo puedes usar como que sin hombros o acá arriba. Tengo este que es todo negro y es también como que elastizado, por lo tanto es re cómodo. Bueno, el jardinero me vino con tres parches. El primero es este que dice One of a Kind. Pins, dije parches, no sé si dije parches, pero con tres pins. Este, el segundo dice Why are you so far away? Día. Y me encanta porque se los... Si se los pones, queda, le da como un toque alegre y queda re lindo. También tengo esta remera de Sosipo, que es igual a la anterior, solamente que cuando fui a comprar esta no me di cuenta. Y la compré en talle S, por lo tanto esta me queda más apretada y la otra como que normal. Pero es la misma en color negro, que me encanta, de los dos colores. Otros jardineros, porque les dije que me volví fan de los jardineros. Y este es jardinero de jean. Es re lindo, me encanta. También es elastizado. Tengo otra remera. Esta tiene acá un parche de una abeja. Y lo que tiene de así como raro es que las mangas son así. Entonces es como que esto vos le haces monitos y se te ve como que todo el brazo. Tengo esta otra remera que es como una polera más que una remera. Es como un top polera. Y esas rayas se estira así, es re linda. Es negra porque amo el color negro, como se habrán dado cuenta. Y miren el material, no sé si lo llegan a captar, pero es muy suave. Es así, y por la parte de atrás tiene una estampa que amo, que dice Tokio. Tiene una flor ahí, es re linda. Esta, subí una foto con esta a mi Instagram, porque me encanta. Y por último de Sosipo, tengo un vestido que amo demasiado. Que es así, es largo. Y bueno, a ver cómo les explico. Con este voy a subir una foto a Instagram, así que esténse atentos porque tienen que verlo, es muy lindo. Tiene las mangas así. Y el vestido es negro, pero tiene arriba como tul. Y tiene esta estampa, que es muy linda. Bueno, no una estampa, un bordado. Estampa le mandé. No, un bordado. Y ya para ir terminando con este eterno haul, tengo un mono que compré hace poquísimo en Zara. Un mono negro. ¿Qué le pasaba a la mina que se compraba toda ropa negra? Es que amo el negro. Bueno, es un mono negro. Es así. Este lo veo como para usarlo arriba de la malla. En la playa, en verano. Y es así, largo, suelto. Después tengo estas cintitas, que no sé si saben esto de mí, pero amo las cintitas decorativas barra washi tapes. O sea, me encantan. Me regalaron estas, que se las voy a mostrar. Son mini aparte, son miniaturas, son muy lindas. Esta rosita. Esta con puntitos. Esta de leopardo. Esta roja. Esta celeste. Y esta que viene acá como en la maquinita, que es como si fuera un arco. Ya para terminar con el video, tengo esto que me regalaron mis papás, que es un ukelele. Hace un montón que me quería un ukelele, porque
me gusta mucho el instrumento, me encanta cómo suena. Soy muy buena con el tema música, pero bueno, voy a tratar de aprender. Celeste, en la cámara parece blanco, pero es celeste pastel y es re lindo. Y bueno, eso fue todo por el video. Espero que les haya gustado, que les hayan gustado las cositas. Recuerden que si quieren pasar por alguna de las dos páginas que mencioné, van a estar en la descripción los links. Y que también van a tener mis redes sociales, aunque también seguramente están apareciendo por acá, para que vayan y me sigan, que estoy bastante activa en mis redes sociales. No en todas, pero en algunas, así que pueden ir a seguirme. Y no se olviden, obviamente, de suscribirse al canal para no perderse ningún video, ni de darle like si les gustó. Los veo en un próximo video. Bye.